La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción invitó a sus afiliados a sumarse a la convocatoria del paro nacional de mujeres del próximo 9 de marzo, así lo informó Luis Alfonso Huerta Avilés, presidente de esta en Baja California Sur. Traemos ahí un comunicado que estamos enviando a cada uno de los afiliados en donde apoyamos el movimiento y estamos en favor. Directamente el respeto a la iniciativa y que permitamos hacerse ese movimiento sin repercusión alguna en sus cuestiones laborales. Ellas trabajan al par de nosotros y todos al mismo tiempo los afiliados no tienen ninguna división. Hay reuniones con mujeres empresarias, vemos sus objetivos, vemos los alcances y vemos la problemática y tenemos la misma intervención en ellas, en las mujeres, en nuestro comité directivo. Cada vez más estamos aceptando a más mujeres que participen y por supuesto las puertas abiertas son para hombres y mujeres que quieran trabajar y que quieran y vean los beneficios y los logros y los alcances que tiene la Cámara. A nivel nacional, la Cámara tiene cerca de 12.000 afiliados. De estos, entre el 10 y el 15% son mujeres empresarias. En Baja California Sur, con unos 90 afiliados, existe un porcentaje similar de féminas. Sí, es mucho más aceptado. Vamos poniéndole ese concepto más aceptación, pero realmente la respuesta y la iniciativa de la mujer cada vez más es más la presencia. Te puedo hablar en dos sentidos, como presidente de la Cámara y como catedrático del Instituto Tecnológico de La Paz. En las aulas del Tecnológico de La Paz tenemos cada vez más mujeres, alumnas y ingenieras civiles que siempre están participando para prepararse en ese ámbito de la construcción. Y si nos transportamos otra vez a la parte de la Cámara, como presidente de la Cámara, lo estamos viendo cada vez más. Se nos están acercando estudiantes, egresados, empresarias de nueva creación para afiliarse a la Cámara y están teniendo esa aceptación. Entonces, sí, es una buena iniciativa que han tenido. También comentó, se ha incrementado la mano de obra femenina en el área de la construcción. En la construcción cada vez más es presente la mano de obra femenina, independientemente de que se están especializando. De hecho, nosotros, como en otros estados de la República, por ejemplo, CEMIC Tabasco está haciendo capacitaciones directamente a las mujeres, a saber pintar, a saber poner yeso, a saber poner tabla roca, a saber cortar aluminio, cortar vidrio, hacer carpintería. Entonces, todo eso a nivel nacional nos sirve como modelo y tenemos que replicarlo y repuntarlo también en nuestro estado. Nosotros tenemos que estar preparados para seguir preparando a la mano de obra especializada, sea hombre o mujer. Como te repito, cada vez más es la presencia de las mujeres. Próximamente, en el mes de mayo, celebramos con ellos, con la mano de obra local, celebramos el día del 3 de mayo, el día del albañil, y ahí es donde me doy cuenta cómo la presencia de la mujer está cada vez más en nuestro sector, y ahí me doy cuenta cuántas mujeres trabajan en esta área del sector de la construcción. Con imágenes de Bismar Moirón, reportó para CPS Noticias, Claudia Viles.